La Voz de América presenta. El opositor venezolano Edmundo González envía un mensaje desde el exilio. Asegura que busca una nueva etapa para su país. Mientras se profundiza la crisis en Venezuela, Washington examina alternativas. Los estadounidenses se preparan para un reñido debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump. Y las altas temperaturas avivan incendios forestales en el sur de California y Nevada. Miles de personas han sido evacuadas. Bienvenidos, esto es El Mundo al Día. Comenzamos en Venezuela, donde hay tristeza y también desesperanza entre opositores al gobierno de Nicolás Maduro tras el destierro del aspirante presidencial Edmundo González, quien de hecho este lunes emitió un comunicado. Vamos a Caracas con Adriana Núñez Rabascal. Adriana, ante este panorama, ¿cuáles son las medidas que planea tomar la oposición? Ya de inmediato la oposición ha convocado una protesta para este martes en Madrid, donde en este momento se encuentra el aspirante opositor Edmundo González esperando recibir el asilo político. Pero mientras tanto, a pesar de que la dirigencia respalda la decisión de irse a España para seguir desde allá luchando por su juramentación el próximo 10 de enero, para muchísima gente lo que ocurre en este momento podría ser una frustración de ver el cambio político realizarse. Es decir, para las personas en las calles, esto podría ya, la salida de Edmundo González, frenar la aspiración que hay de ver un cambio político, al menos en el corto plazo. Un sinsabor en las calles de Caracas provocó la salida del país del opositor Edmundo González. Como decepcionante, pues, porque me da como tristeza, ¿no? Me siento desesperanzado, porque la esperanza hasta el momento era María Corina Machado y Edmundo González. ¿Y ahora? Bueno, hay que llorar y esperar lo que va a venir. Al principio me desilusioné un poco porque pensé que entonces ya la oposición iba a perder fuerza en el sentido de seguir luchando. Pero también hay que ver que estaba amenazado prácticamente de muerte y tenía que hacerlo. González llegó a Madrid el domingo en un avión de la Fuerza Aérea Española, en medio de lo que él mismo calificó como presiones, coacciones y amenazas para impedir su salida. En un comunicado expresó que su prioridad es la libertad de las personas encarceladas después de las elecciones. Mientras, la líder opositora María Corina Machado asegura que la vida de González corría peligro. Reiteró que pese a los riesgos, ella permanecerá en Venezuela y que seguirá trabajando para que González Urrutia pueda juramentarse como jefe de Estado en enero de 2025. El proceso que llevó a la salida del mundo de Venezuela, en todos sus detalles, se dará a conocer en su momento. El oficialismo afirma que la partida de González fue negociada con España y que tomó por sorpresa a la dirigencia opositora. Ahora se fue voluntario, nadie lo obligó. González estuvo resguardado por un mes en la Embajada de Países Bajos en Caracas. Por ello, la Cancillería informó que enviará nota de protesta a las autoridades neerlandesas por haber refugiado al aspirante presidencial sin notificar al gobierno de Venezuela. De que la Fiscalía General de la Nación llevaba una investigación contra Edmundo González Urrutia por al menos 6 delitos, entre los que se incluyen usurpación de funciones, además de falsificación de documentos por haber publicado las actas de votación del domingo 28 de julio. El fiscal general de la Nación, Tarek William Saab, dijo en una entrevista que estaba por cerrarse ese caso y que en los próximos días iban a dar a conocer a Venezuela cuáles serían las condiciones para dar fin a esa investigación. Gracias, Adriana. Y mientras el exilio de Edmundo González genera la condena de gran parte de la comunidad internacional, Estados Unidos analiza sus próximas acciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Celia Mendoza, desde el Departamento de Estado, ¿qué medidas podría tomar Estados Unidos en este punto de la crisis? Estados Unidos ha sido claro acerca de las posibilidades que tienen de implementar sanciones adicionales. Sin embargo, hasta el momento no han especificado cómo estas podrían ser dadas al gobierno o a familiares de los miembros del gobierno de Nicolás Maduro. Pero sí fueron enfáticos en el hecho de que algo tiene que suceder y ellos están trabajando con los aliados regionales para que las cosas se den lo antes posible.
assets in China. Estados Unidos condenó las acciones del gobierno de Venezuela que llevaron a Edmundo González a buscar refugio en España tras las elecciones del 28 de julio. La represión, la violación de los derechos humanos y las amenazas a representantes de la oposición que estamos viviendo en Venezuela han obligado al candidato ganador Edmundo González a exiliarse mientras Maduro continúa asesinando y encarcelando a miles de venezolanos. El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, también fijó posición. Hoy es un día triste para la democracia en Venezuela. Y agregó: en una democracia, ningún líder político debe verse forzado a buscar asilo en otro país. Entre tanto, la líder opositora María Corina Machado, quien enfrenta la posibilidad de ser detenida en Venezuela, pide una respuesta más contundente de la administración Biden. Ciertamente creo que Estados Unidos debería hacer mucho más y he sido muy clara con ellos y con otros países. John Kirby, asesor de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, se refirió a la imposición de sanciones en el pasado. Según el Departamento de Estado, todas las opciones están sobre la mesa. Estamos considerando una variedad de opciones para demostrar a Maduro y a sus representantes que su desgobierno, su represión de los derechos humanos y su desprecio por la democracia y las elecciones libres y justas tienen consecuencias reales y legítimas. Por su parte, la Organización de Estados Americanos mantiene su apoyo a González. En este proceso electoral que no ha terminado todavía, debemos seguir trabajando para que el verdadero ganador de las elecciones del 28 de julio asuma la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela en enero del año que viene. Los objetivos que perseguimos de defensa de la democracia y los derechos humanos deben continuar y nuestro empeño debe ser mayor, cuanto peores sean las circunstancias. John Kirby, desde la Casa Blanca, durante esta jornada, una vez más hizo un llamado al gobierno de Nicolás Maduro para que publique las actas. Esta ha sido una petición que se ha hecho de manera reiterada desde el fin de estas elecciones, lo que por ahora no ha sucedido. Manténnos informados, Celia. Gracias por el reporte. Kamala Harris y Donald Trump se alistan para su primer debate presidencial que se llevará a cabo mañana en Filadelfia. Un cara a cara que podría ser decisivo para estos comicios. Jacopo Luzzi, a 56 días para las elecciones, ¿qué dicen las encuestas? Bueno, Yasmín, según una encuesta realizada por el diario The New York Times, Trump y Harris están empatados en este momento. Hablamos de un 48% de los electores que apoya a Trump frente a un 47% que apoya a Harris. Esta diferencia está dentro, Yasmín, del margen de error de la encuesta, por lo que se trata de un empate técnico. Una parte sustancial de los electores, de hecho, afirmó que aún no conoce lo suficiente sobre Harris y sus políticas, lo que subraya la importancia de este debate en una contienda que podría inclinarse hacia uno u otro lado. Han pasado 74 días desde que el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump debatieron el 27 de junio en Atlanta. Sin embargo, este martes, cuando faltan solo 56 días para las elecciones presidenciales, serán Trump y la vicepresidenta Kamala Harris quienes se enfrentarán en Filadelfia. Harris se ha estado preparando intensamente con un asesor que imita a su rival. Por su parte, Trump se ha estado preparando de manera más relajada, en sesiones informales en las que miembros de su personal discuten con él sobre su historial. Saben, si la destruyo en el debate dirán que Trump sufrió una derrota humillante esta noche. No importa lo que pase. El debate no tendrá declaraciones de apertura ni audiencia en el estudio y los micrófonos serán silenciados hasta que sea el turno de cada candidato para hablar. Mientras tanto, durante el fin de semana, Trump advirtió que si gana un segundo mandato, habrá penas de cárcel para operadores políticos, votantes ilegales y funcionarios electorales corruptos. La semana pasada, en un podcast, Trump admitió que perdió en 2020. He perdido por un pelo. En los últimos días, varios republicanos han declarado que no respaldarán a Trump o que votarán por Harris, como el ex vicepresidente Dick Cheney y su hija. Hay muchos republicanos que dicen, no votaremos por él, pero pondremos a otra persona. Y creo que esta vez eso no es suficiente. Es importante votar por la vicepresidenta Harris. El expresidente George Bush declaró que no respaldaría a Trump. Al mismo tiempo, la gran mayoría de los votantes republicanos y los funcionarios electos del partido continúan apoyándolo.
Gracias, Jacopo. Y un fin de semana con altas temperaturas y tormentas eléctricas alimentaron varios incendios en el sur de California y Nevada. En Los Ángeles, el llamado incendio Line amenaza unas 36,000 viviendas y estructuras comerciales. Carolina Valladares, desde la Casa Blanca, el gobierno se pronunció hoy. ¿Qué información se conoce? Así es, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha dicho que la administración Biden está en contacto estrecho con las autoridades locales para asegurarse de que reciben los fondos necesarios que necesitan. Fue el pasado viernes cuando el gobernador de California, Gavin Newsom, pues declaró el estado de emergencia para así tener acceso a estos fondos. Hay que recordar que no solamente el incendio de San Bernardino es más importante, el que azota ahora mismo a California, sino que son cerca de 14 los incendios activos. Descontrolado e impulsado por las altas temperaturas, así avanza desde el pasado jueves el voraz incendio que ya ha carbonizado 70 kilómetros cuadrados a lo largo y ancho del Bosque Nacional San Bernardino al este de Los Ángeles. Una columna de humo y llamas que amenaza zonas residenciales. Tenemos un pequeño problema en este momento. Tenemos un gran incendio en camino. Ya sabes, estamos empacando ahora mismo nuestro pequeño pueblo. La mayoría de todos ya se fueron. Miles de personas se han visto obligadas a evacuar en medio de la declaratoria de emergencia emitida por el gobernador de California el pasado viernes. Aseguró la Casa Blanca este lunes estar colaborando estrechamente con las autoridades. Estamos en estrecho contacto con los líderes estatales y locales para asegurarnos de que tengan los recursos locales que necesitan. Más de 7,000 empleados federales están apoyando los esfuerzos locales de extinción de incendios en varios estados. Los residentes de las zonas afectadas deben permanecer atentos y escuchar las advertencias de los funcionarios locales, especialmente de aquellos a quienes se les ha ordenado evacuar. Según el último reporte oficial, hay al menos 3 bomberos heridos y más de 35,000 estructuras amenazadas. Sin tener a otro lugar a donde ir, algunos acuden a los albergues dispuestos por las autoridades. Bajé al centro de evacuación porque no tenía otro lugar a donde ir. No tengo familia en el sur de California. Mientras, los meteorólogos advierten que la situación podría empeorar en los próximos días. Las altas temperaturas, las tormentas previstas para este lunes, con rachas de viento y relámpagos, podrían avivar las llamas. El de San Bernardino es el más voraz de los 14 incendios forestales activos actualmente en California. También en el vecino estado de Nevada, diversos incendios han provocado evacuaciones obligatorias de miles de hogares. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. Cambiamos de información. Continúa la escalada de la guerra en el Medio Oriente. Ataques aéreos israelíes mataron al menos a 16 personas en el oeste de Siria e hirieron a decenas más durante la noche, según informaron este lunes los medios de comunicación estatales sirios. Ángela González nos tiene el reporte. Al menos 18 personas murieron y decenas resultaron heridas en un ataque contra instalaciones militares en el centro de Siria, que además causó daños materiales y residenciales y que la agencia de noticias estatal SANA, citando una fuente militar, atribuyó a Israel. Esta ha sido una agresión brutal, barbárica. Hasta el momento hay 18 mártires y 37 heridos, con diversos tipos de lesiones, de leves a moderadas, y algunos han sufrido lesiones graves. Dos fuentes de inteligencia en la región dijeron a Reuters que un centro de investigación militar para la producción de armas químicas en la provincia de Hama había sido atacado varias veces. Damasco y Teherán negaron que se trate de instalaciones para armas químicas e Irán negó que los sitios atacados en Siria pertenecieran a sus aliados. Rechazamos firmemente las acusaciones sobre el papel de Irán en el envío de armas a uno de los bandos de la guerra y consideramos que estas acusaciones tienen motivaciones políticas de una de las partes. Israel no se ha pronunciado sobre este ataque, pero en un comunicado dijo que en una reunión con el general estadounidense Michael Eric Kurilla se realizó una evaluación de la situación de la guerra en Gaza, con énfasis en los planes operativos para el Líbano y sus amenazas y las de Irán en la zona norte. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo a AP que es poco realista que la ONU pueda tener un rol en el futuro de Gaza, ya que es improbable que lo acepte Israel. Ángela González, Voz de América.
Este lunes el Papa Francisco llegó a Dili, Timor Oriental, para la tercera etapa de su gira por el sureste asiático y Oceanía. El Papa arribó tras su visita a Papúa Nueva Guinea. La última visita papal a Dili fue en 1989 con Juan Pablo II, un evento clave para el movimiento independentista de Timor Oriental. El país, uno de los más pobres del mundo y predominantemente católico, ha destinado 12 millones de dólares para esta visita. La gira de 12 días comenzó en Indonesia y finalizará en Singapur. En breve, en medio de un operativo, muere el director de la policía de El Salvador y 8 personas más. Tenemos los pormenores. Esta semana en Foro. Es un hecho, la inteligencia artificial es una herramienta imprescindible en la educación, desarrollo y bienestar de América Latina y el Caribe. Yo creo que estamos en una coyuntura única que nos puede permitir resolver esta brecha de aprendizaje tan grande que tenemos de una manera mucho más rápida. La inteligencia artificial puede proveer una ayuda importante a los profesores en la medida que ellos puedan incorporarla a su trabajo diario. El uso de estas prácticas hace que los estudiantes se involucren más en su aprendizaje. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Helmand, la maldición de los narcóticos. Una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora, en todas nuestras plataformas. Soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias. Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa. En México, miles marcharon el domingo contra una propuesta de reforma judicial que obligaría a todos los jueces a postularse para elecciones. La propuesta, aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados, busca someter a los 7.000 jueces del país al voto popular, alegando corrupción en el sistema actual. Críticos temen que esta medida debilite la independencia judicial, favoreciendo la lealtad a los electores o al partido gobernante sobre la ley. La reforma ahora se debate en el Senado, donde el partido de AMLO, Morena, está cerca de obtener la mayoría necesaria, mientras que organizaciones de derechos humanos piden rechazar la medida, advirtiendo que pone en riesgo la democracia. En más noticias, murió el director de la Policía de El Salvador y 8 personas más en un accidente aéreo en El Salvador, en medio de un proceso de extradición del exdirector de una cooperativa que había sido acusado de malversar 35 millones de dólares y fue arrestado en Honduras mientras buscaba llegar a Estados Unidos. Claudia Saldaña tiene el reporte. Diversas reacciones ha causado la muerte de 9 personas que viajaban a bordo de un helicóptero UH-1H de la Fuerza Armada de El Salvador. Entre los muertos está el director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Mauricio Arriaza Chicas. No fue cualquier director de los que ha tenido la policía. Fue el director de la policía del Plan Control Territorial, del régimen de excepción y de la guerra contra las pandillas. Los tripulantes de la aeronave viajaban de vuelta a San Salvador tras recibir de manos de las autoridades hondureñas a Manuel Coto Barrientos, exgerente de la cooperativa COSAVI, quien había sido capturado horas antes y era requerido en El Salvador por los delitos de defraudación a la economía pública y lavado de dinero y activos. Le están notificando que queda detenido por esos delitos en este momento. Claro. Asimismo, le vamos a leer sus derechos que le corresponden según el artículo 12 de la Constitución de la República.
En la aeronave también iba el subdirector de Áreas Especializadas Operativas, comisionado Douglas Omar García Funes, el subdirector de Investigaciones, comisionado Rómulo Pompilio Romero, y el periodista David Cruz. El embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, también lamentó el hecho. La noticia del fallecimiento del director Arriaza Chicas, los comisionados García Funes, Romero Torres y sus demás acompañantes nos ha conmocionado. Las más profundas condolencias a sus familias, a la Policía Nacional Civil de El Salvador, al gobierno de El Salvador y a todos los salvadoreños por esta terrible tragedia. Aún no se ha dado información oficial ni detalles de las posibles causas del accidente. Se declaró luto nacional por 3 días. Claudia Saldaña, Voz de América, San Salvador. Nueva crisis eléctrica preocupa a los ecuatorianos. El gobierno busca cómo evitar nuevos racionamientos, pero la grave sequía en varias zonas y la falta de inversión son un gran obstáculo. Néstor Aguilera nos reporta desde Quito. Los ecuatorianos vuelven a sentir los efectos de los apagones tras el corte masivo del fin de semana que dejó sin servicio a las principales ciudades. Según el gobierno, el hecho se produjo por una falla en una de las más importantes centrales que abastece al país. El viceministro de Electricidad atribuyó la falla a decisiones erradas en el pasado. En el año 2021, según el plan maestro de electrificación, debieron de haber entrado 312 megavatios. Entraron solo 8. 2022 debieron de haber entrado 237 megavatios, entraron 31 y así sucesivamente. El corte de luz se produjo en medio de una severa sequía que se adelantó a la época de menos lluvias en las zonas donde operan las hidroeléctricas. Por ello, el presidente Daniel Noboa anunció un alivio económico en las planillas de luz de diciembre, enero y febrero próximos. Las planillas de hasta 180 kilowatts de esos meses serán para las familias ecuatorianas completamente gratuitas. Sin embargo, las medidas que incluyen compra de energía a Colombia y un acuerdo con una empresa turca para la llegada de un barco de generación reciben críticas. Regalar facturas de energía a los consumidores no es la manera de salir de la crisis. Sebastián Rivadeneira, ingeniero electromecánico y profesor, dice que es urgente invertir en el sector. Esta situación que le está sucediendo al Ecuador es bastante similar a lo que ya le sucedió a Venezuela hace 11 años que empezaron con este problema de abastecimiento de energía y que lo tienen permanentemente. El país llegó a registrar en lo que va de este año un déficit de al menos 1000 megavatios diarios. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Bien, y si tiene su teléfono a la mano, está a punto de acceder a todo el contenido original de La Voz de América. Solo tiene que escanear el código QR que está viendo en pantalla y desde allí lo guiaremos a descargar nuestra aplicación VOA Plus. Allí podrá ver no solo nuestras noticias, también las series especiales y los documentales exclusivos producidos por La Voz de América. Al volver, nuevas voces del destierro. Dos periodistas nicaragüenses expatriados comparten su testimonio con La Voz de América a solo días de llegar a Guatemala. Esta semana en Visión 360. Chicago experimenta un aumento de nuevos indocumentados que cambian el aspecto de las calles y ponen nuevas reglas al comercio informal en la ciudad. Casas en Colorado se adaptan a las altas temperaturas. Ante la amenaza de incendios forestales cada año, las viviendas son construidas con bloques hechos a base de tierra y barro. Y un ciudadano alemán que emigró hace años a Venezuela muestra con orgullo el regalo que él le da al medio ambiente. Acompáñenos. Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión,
acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada. El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad? Entre los 135 nicaragüenses liberados el pasado jueves hay dos comunicadores, Víctor Ticay y Sergio Castiblanco. En Guatemala y desde La Libertad le narraron a Donaldo Hernández cómo pasaron del infierno al paraíso. Increíble. Podríamos decir del infierno al paraíso. Así resume el periodista Víctor Ticay el hecho de estar libre. Permaneció por más de un año en prisión en Nicaragua, donde asegura haber sido víctima de malos tratos. Interrogaciones a toda hora, de día, de noche, de madrugada, intensa. Me preguntaban que quién me pagó para hacer la cobertura, que si era financiado. Además de Víctor Ticay, el comunicador Sergio Castiblanco también fue excarcelado y desterrado a Guatemala. Yo fui golpeado por la Policía Nacional en Jinotega y desde entonces quedé con un dolor en mi pierna derecha, desde la raíz de la pierna hasta el pie. La única periodista que permanece encarcelada es Fabiola Tercero Castro, quien fue detenida por las autoridades el 12 de julio de este año. Nicaragua ahorita es una gran cárcel. Víctor Ticay y Sergio Castiblanco forman parte de los 135 presos políticos que fueron desterrados y recibidos por el gobierno de Guatemala. Reiteramos que esta importante decisión tomada por el presidente Arévalo de recibir al grupo de presos políticos responde a un acto de humanidad y solidaridad. Las autoridades nicaragüenses siguen sin referirse al destierro de estos ciudadanos. Donaldo Hernández, Voz de América. La princesa de Gales, Kate Middleton, anunció que ha completado su tratamiento de quimioterapia tras ser diagnosticada con cáncer en marzo pasado. Con un video en el que se le vio acompañada por su familia, la princesa reflexionó sobre el difícil año que ha pasado, agradeció el apoyo recibido y expresó su solidaridad con quienes enfrentan el cáncer. Kate Middleton planea retomar algunos compromisos públicos en los próximos meses, aunque de forma ligera, mientras sigue su camino hacia la recuperación. Nosotros hacemos una breve pausa y ya regresamos. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Retroboa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. ¿Qué me pongo mañana? ¿Te regresas para el crucero? Todo incluido. Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América. La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. En Cuba no se matan a los periodistas. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Su énfasis se pone en la destrucción moral del individuo. Disponible en vozdeamerica.com.
Regresamos para cerrar con el surf canino que vivieron en San Diego. Este domingo, la Playa del Mar se convirtió en el escenario de una emocionante competencia de surf, donde los perros demostraron que surfear no es un deporte exclusivo de humanos. Decenas de mascotas y sus dueños se lanzaron a las olas del mar para disfrutar de sus mejores amigos. Los dejamos con estas imágenes.